En este capítulo de Deportes Sin Límites, conoceremos una disciplina que, gracias a sus beneficios, cada vez gana más aficionados deseosos por trepar muros y moverse libremente. Para ello, visitaremos diferentes gimnasios de boulder y junto a dos de las mejores y más jóvenes escaladoras de nuestro país, aprenderemos las técnicas necesarias para colgarnos con agilidad como si fuéramos unos monos. Me llamo Natalia Pereda, soy periodista y siempre me han llamado la atención las personas que realizan deportes extremos. Su destreza y valentía me parecen historias dignas de contar. Y como soy curiosa, yo también sentiré la adrenalina al probar estas disciplinas a lo largo de todo Chile. Deportes sin límites. Hoy presentamos boulder. Hoy conoceremos a escaladoras que desde pequeñas que sueñan en grande. Personas que se encantaron con el compañerismo que les entrega este deporte y que gracias a su esfuerzo han logrado pertenecer a las grandes ligas. Así que aventureras y aventureros, los invito a prepararse porque este capítulo ya comenzó. Dentro de la escalada hay varias modalidades, pero las más practicadas son la escalada deportiva, que consiste en trepar muros verticales de varios metros mientras un compañero te asegura con una cuerda, y el boulder, que se diferencia de la primera porque en esta disciplina la altura no es la que predomina. Por el contrario, son muros de pocos metros, razón por la cual se escala sin cuerda ni arnés, pero sí utilizando una colchoneta que amortigüe las caídas. Porque seguro las habrá, ya que la importancia del boulder se centra en la dificultad de los movimientos. Tanto la escalada deportiva como el boulder se pueden practicar en rocas naturales y también en rocódromos, los gimnasios de escalada. Esta segunda opción resulta ideal para aquellos que nunca han escalado y quieran empezar a hacerlo, como también para escaladores que buscan un entrenamiento constante y progresivo. El 2020, en San Miguel, se inauguró un gimnasio de boulder de la mejor calidad que se ha visto en nuestro país. Es por eso que este lugar resulta ser uno de los favoritos de Sofía Rosenblut para entrenar. Hola Sofi, ¿cómo estás? Oye, qué seca. Gracias. Cuéntame, ¿cómo fue tu primera sensación cuando conociste la escalada? Fue súper bacán porque sentí que conecté al tiro desde chiquitita y de ahí que ya no paro de escalar. ¿Y con qué conectaste? ¿Qué es lo que más te gusta de este deporte? El ambiente que hay con las personas, el poder compartir con los amigos, que sea bien como grupal también. Sofía escala desde los 7 y hoy, con 14 años, es la actual campeona sudamericana de boulder en su categoría. ¿Cuáles son los beneficios de escalar? Pucha, a mí me ha ayudado a ser más perseverante, a tener confianza, a mejorar un poco el estrés, porque antes cuando no me salía algo en una competencia perdía, me estresaba. Me frustraba mucho. Ahora lo puedo controlar bien. Oye, ¿y hay veces en las que te ves enfrentado como a alguna ruta o algún boulder que te cueste? Sí, siempre, en todos los entrenamientos. ¿Sí? ¿Siempre tenés una meta y en cada clase tenés un objetivo que cumplir? Muchos, porque nos dan boulder súper duro. ¿Y yo podría escalar contigo hoy día? Ya, pues, ¿que tú me enseñé algunas técnicas, las reglas básicas de este deporte? Feliz. Sofi, cuéntame por qué las presas son todas distintas. Porque son distintas formas para agarrar diferentes, distintas texturas, para tener más variedad. Ya, ¿y cuáles son, por ejemplo, las más fáciles o las más difíciles? Las más fáciles son las manillas, que son como más bolsillo, como que tienen más superficie para agarrar. Ya, ¿cómo esta entonces? Sí, esto es como una manilla. Perfecto. ¿Y cuál sería una más difícil? Esto es como un romo, como la mano más abierta, más difícil de agarrar. Oye, es verdad, como que cuesta. ¿Y acá cómo sería la técnica, por ejemplo, para sostenerse? Porque si yo la agarro me caigo. Acá, pucha, estar con la punta bien apoyada, un talón. ¡Qué increíble! A la Sofi le sale como si nada esa posición que debe ser el sueño de todo escalador. ¡Au!
¿Se fijaron en las paredes del gimnasio que tienen pendientes? ¿Será una pared plana más fácil o más difícil que escalar que una pared con pendientes? No sé si puedes ver que todas las presas son más malas. Ajá. Porque la idea de la placa es como más el equilibrio. Tienes que pegarte harto al muro. Y tienes que pasar tu cuerpo por la otra. Ya, como un baile igual, ¿no? Sí, algo así. Un baile de caderas. Ya, voy a intentar la mano. Dale, dale. Buenísimo. Seca. ¿Qué otro? ¿Qué otro tipo de escalada hay? Este, el desplome tiene, no sé si puedes ver que tiene una inclinación hacia afuera. Exacto. Entonces requiere más fuerza de brazo. Es más duro, ¿no? Sí. Depende, a algunos les cuesta más el desplome y a algunos más la placa. Ya, a ver, ¿te podemos ver a ti haciendo un desplome? Voy a hacer el 20 facilito o hago uno más difícil. Hago uno más difícil, po. Ya, el rojo. Buenísimo. Oye, ¿cuál puedo hacer yo? El verdecito está bueno. Ya, ya, pues. Prueba el verde entonces. Si solo una presa tiene dos cintas, eso quiere decir que partes dos manos. Si hay dos presas que tienen dos cintas, es una mano y una mano. Ya, o sea, acá hay dos. Una y esa. Vale, va cruzado arriba. ¿Cruzado? Sí, así. Oh, buena. Tienes hartos pies. El boulder, además de ayudar a ejercitar fuerza y equilibrio, te entrena la mente porque es un deporte muy técnico. Es por eso que es súper importante entender cómo debo ejecutar ciertos movimientos para obtener los resultados que quiero. Ahora, si recibes la compañía de un experto, te pueden soplar esas estrategias y avanzarás mucho más rápido. ¿Cómo sacáis fuerzas tú cuando te cuesta como hacer un paso? Lo peor es pensarlo, porque así al final te gastas más y irle rápido, ¿no? Sin pensarlo. Con todo, sí. Y respirar igual les funciona, ¿o no? Sí, respirar es importante. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, año en que la escalada debutó como disciplina en esta competencia, el equipo chileno participó de las clasificatorias bajo el alero de la FEACH, la Federación de Andinismo de Chile, a la cual la escalada pertenece. En esta disciplina, la competencia se caracteriza por tener pruebas combinadas. Es decir, cada deportista debe prepararse para desenvolverse en tres modalidades totalmente diferentes de escalada: velocidad, ruta y boulder. En escalada, Chile no clasificó a los Juegos Olímpicos esta vez, pero el 2023 tendrá una nueva oportunidad en los Panamericanos, que se competirán en nuestro país, para lo que será un compromiso la construcción del primer gimnasio olímpico de escalada. Estuvo muy entretenido, lo pasé muy bien. Siento que eso, de eso, no sé, rescataría un poco eso del boulder, que a veces es como un juego, como que sí. es muy dinámico, se hace re entretenido. Así que te quería preguntar a ti, ¿qué es lo que tú destacarías de entrenar en un gimnasio de boulder? A mí me sirvió mucho para practicar las cosas como puntuales que me cuestan más, porque lo que te cuesta más al final es más fácil mejorarlo, lo que ya lo tienes más mejorado. Bueno, igual entiendo que, no sé, pues competir como escaladora requiere de financiamiento, porque es un deporte en el que necesitáis viajar, necesitáis ir a competencia, comprarte equipo. ¿De qué manera lo costeas? En general, mis papás me ayudan haciendo rifas, competencias. ¿Y qué opináis de que sea difícil conseguir el financiamiento para que tú puedas ser como una deportista profesional? Igual una lata, porque lo bueno es que yo he podido hacerlo por mis papás, pero quizás hay personas que no lo pueden hacer y por eso tampoco pueden mejorar más. Así que una lata de eso, pero ojalá que se solucione. El 2021, el chileno Juan Pablo Mor junto a dos montañistas más se perdieron en el K2, la segunda montaña más alta del mundo.
5 meses después de largas búsquedas, sus cuerpos fueron encontrados y lo que quedaría de Juan Pablo como uno de los legados más importantes es la Fundación Deporte Libre, que tiene como misión habilitar espacios que acerquen el deporte a las comunidades. Atrás mío hay una antigua fábrica de cemento que fue abandonada hace más de 70 años y que la Fundación Deporte Libre decidió transformar este espacio en un lugar de primer nivel de escalada deportiva, de uso público y gratuito. Hoy día vamos a conocer a los chicos de octavo básico del colegio Luis Calvo Mackenna que vienen a hacer clases de boulder. Derecha. ¿Es verdad que acá están haciendo clases de escalada? No. ¿Cómo? Bueno chicos, les quiero presentar a Natalia, que va a estar participando el día de hoy con nosotros en la clase, ya, en los juegos que vamos a hacer aquí en el boulder. Entonces, démosle un caluroso aplauso de bienvenida. El juego posibilita que los niños adopten un papel activo y sean dueños de sus propias experiencias, lo que les otorga confianza en sí mismos y seguridad. Entonces, aquí los profesores se las ingenian para crear espacios lúdicos de aprendizaje. Este juego se llama Cachipún Alemán. ¡Dale, Natalia, va! ¡Chipún! ¿Algún consejo antes de que me toque a mí ahora subir? Nosotros a nivel físico tenemos tres sistemas energéticos: el anaeróbico, el aeróbico y el de potencia, que sería el de fosfo creatina. ¿Ya? Cada uno ocupa un papel diferente en el cuerpo según el tipo de fibra que tenemos, que sería fibra tipo 1, fibra tipo 2, que la 2 puede ser la 2B. ¿Ya? Entonces, para nosotros poder desarrollar la fuerza, tenemos que trabajar en diferentes sistemas energéticos para poder realizar una fuerza, para poder lanzarse con fuerza y para poder mantenerse durante un tiempo prolongado en el mundo. 1:20. Van a tener que vamos, solo chicos, vamos. Con la mano izquierda. Solo mano izquierda. ¡Ah! Descubrimos que cuando lo pasamos bien haciendo deporte y somos guiados por un profesional, el camino resulta eficiente y a la vez placentero. Y yo me despido desde este lugar que para los expertos es una máquina del tiempo por la calidad y dificultad de sus presas. Y además es un espacio maravilloso en el que uno comparte la arquitectura con la escalada y la vida sana. Me gustaría entender cómo actúa la ciencia en este deporte. Así que me junté con mi amigo y comunicador científico, el profe Roby Barrera, para que me contara. ¿Por qué estamos así sin nada? Me parecía que en honor al boulder, que no necesita ningún accesorio, hagamos un experimento de física solamente con nuestro cuerpo. Manteniendo la esencia de este deporte. Por supuesto. Y vamos a trabajar con nuestro centro de gravedad. Que es muy importante para este deporte. Por supuesto, de hecho tienes que tener una conciencia de más o menos dónde está y qué tanto se mueve tu cuerpo para poder escalar por cada uno de los niveles poco a poco. ¿Y usarlo así a nuestro favor? Exactamente. Sí, no en contra. Idealmente. Lo primero, te voy a pedir algo muy sencillo. Que junten los pies. ¿Dónde está tu centro de gravedad? La verdad es que lo desconozco, pero creo que por aquí y por este centro. Más o menos por aquí, pero está en esta línea, sí. ¿Cierto? Entonces vamos a nosotros ponernos en las puntitas de los pies. Mantente ahí, trata de mantenerte arriba. No es tan problemático, ¿cierto? No. Mientras nos levantemos y mantengamos el centro de gravedad justo arriba, eso no va a haber problema. Exacto. Ahora bien, como estamos de frente no se nota mucho, pero si nos ponemos de lado y hacemos lo mismo, se van a dar cuenta que el cuerpo lo inclinamos hacia adelante. Tenemos que hacer una diferencia de cómo estaba antes. Para adelante. ¿Pero qué pasaría si acá hubiera algo? Hagámoslo contra la pared, mira. Pones aquí, ahí,
y trata de ponerte de puntita. La wea. ¿No se puede? No. No, no lo estamos inventando. Ay. Ay. Esto es porque no tenemos espacio para que el cuerpo se eche hacia adelante y cambie la posición del centro de gravedad. Claro. Entonces, el escalador tiene que tener espacio para mover su cuerpo. Entonces, esa va una. Buen consejo. Fíjate en esto. También con los pies juntos. Ya. Y hagamos así, como si estuviéramos elongando. Ay, no, pero acá vamos a quedar expuestos. Somos los más tiesos de los tiesos. No hay problema, ¿cierto? En echarse hacia adelante. No. No hay ningún problema. Y devolvemos. Pero aquí de nuevo, el truco es porque estamos de frente. Si lo hacemos de lado, tratamos de así para no pegarnos un cabezazo. Hacemos así y parte del cuerpo se nos va hacia atrás para poder equilibrar este movimiento. Si no tuviéramos el espacio hacia atrás, no podríamos hacer esto. Hagamos con la pared de nuevo. Ya. Vamos a poner la pared y vamos a tratar de hacer lo mismo. ¿Ya? No va a salir bien esto. No. Uno se va para adelante. No se puede porque el cuerpo no tiene espacio para irse hacia atrás y cambiar la posición del centro de gravedad. Ay. El escalador necesita ese espacio. Y el último, solamente por si quieren seguir con este desafío, vamos a equilibrar en un pie. Este se va a notar al tiro porque estamos de frente. Fíjense que el centro de gravedad está acá. Y cuando nos ponemos en un pie, el cuerpo se inclina hacia un lado para equilibrar esa falta de. Pero ¿qué pasaría si lo hacemos de nuevo con la pared al lado? Tú trata de no apoyarte en la pared, esa es la clave. Solamente no tengas el espacio. Ya. ¿Oye? No, no, sí me sale. A ver, ¿cómo es? Sin apoyarte. Estás parada. Ahí. Sin apoyarte. Ahí. Ahora es verdad, ahora no. ¿Ves? Porque el cuerpo no tiene el espacio. Es algo igual tan reflejo. Claro, uno trata de inclinarse así, de poner la cabeza, pero no hay cómo. De nuevo, el escalador necesita el espacio. Sin ese espacio, como por una pared, no podemos regular dónde está nuestro centro de gravedad. Oye, qué buen consejo. ¿Y si escalamos esta pared? Tratemos. Uno, dos, tres. ¡Oh! Estamos entrando al recódromo, al muro de escalada que se encuentra en la Federación de Andinismo de Chile y ahora estoy muy emocionada porque nos vamos a juntar con una de las mejores escaladoras de nuestro país. Camila González tiene 17 años y es campeona sudamericana de boulder en la categoría junior. El 2019 ganó el Nacional de Escalada y este año nos representará en el Mundial de Estados Unidos. Al escalar es indispensable tener las uñas cortas para poder tocar con la yema de los dedos la mayor cantidad de superficie posible de las pesas. Increíble cómo escala la Cami. ¿Cómo está ahí, Cami? Bien, ¿y tú? Bien, también. ¿Cómo se logra escalar tan bien como tú? No sé, yo creo que va mucho de la motivación de uno, la dedicación que le pone al deporte, para llegar al nivel y a lograr las metas que uno se proponga. ¿Cuáles son tus metas? Ahora yo diría que Mundial y Panamericano 2023 Santiago. Qué bueno. Oye, cuéntame, ¿en qué lugar, qué tan cerca estáis de llegar a los primeros en el Mundial, a las primeras? En el Mundial es difícil porque uno más que nada va como a ganar experiencia, a ganar un lugar como entre los mejores de Chile. Pero a lograr así una medalla mundial es muy difícil. ¿Y qué se necesita para que Chile esté bien desarrollado a nivel internacional en la escalada? Yo creo que le pongan más énfasis a deportes que no sean solo uno, como lo es, que todos saben. Y igual que hayan mejores estructuras,
más financiamiento también, porque igual es súper difícil viajar a otros países a competir. Hay mucho costo de por medio y uno eso lo paga su familia o claro, un esfuerzo personal. Sí. Cami, ¿yo podría escalar contigo hoy día? Sí, no hay ningún problema. Sí. El boulder es una actividad que se reduce a secciones muy cortas, la mayoría de las veces de entre 4 a 6 movimientos. Y los movimientos son la cantidad de veces que tomas una presa distinta. El objetivo de hoy será que Camila elegirá las presas que yo puedo tomar tanto con las manos como los pies. Es decir, me va a hacer un boulder. Voy a partir acá, en esta presa morada. Este como teléfono. Naranjo, el hoyito negro. Perfecto. Después va la roja como grande. Ya. El McDonald's rojo. Ya. Con la rosada cinta amarilla. Ya. Y el tubo arriba naranjo. Naranjo. Ya, vamos a intentarlo entonces. Sí. ¿Cómo crees que me va a ir? Súper bien. Dale. Buena. Acuérdate que va el azulito también. Que pusimos. Este. ¿Cuál azul? Ah, ese. Ya se me olvidó el tubo. Dale, a la negra. Buena. ¿Y puedo usar esta, vos? Sí. Oh. Dale. Eso. Dale. Buena. ¡Yuhu! ¡Ay, me lo voy a saltar! Es muy alta. ¿Qué me recomendáis hacer ahí? Hay que jalar más fluido, porque uno al aguantar tanto tiempo te va cansando. Y tus brazos se van apropiando, que se van poniendo duritos. Así están. Así que nada, esta va a ser mi última oportunidad y ojalá que me salga porque... O si no, me voy a tener que ir con este proyecto para la casa. Pero se puede volver y probarlo. Es verdad. Ya. Vamos. Eso, dale. El piecito azul. Dale. El piecito morado que tenés con cinta roja. Esa. Sí, dale. Estaba cansada y honestamente pensé que no lograría tocar esa presa que en los intentos anteriores no alcanzaba ni por si acaso. Pero las instrucciones y soporte de Camila fueron de lo más útil. No puedo, así. Y cuando estaba a punto de soltarme, decidí ir con toda seguridad a agarrar la próxima presa, esa que veía tan lejos. Finalmente lo logré y sentí ese bienestar que tanto disfrutan los escaladores. Ay, qué rico se siente lograrlo y valoró. Sí. ¿Cómo te has sentido tú haciendo boulder que son más difíciles para ti? Cuando logré uno. Se siente así, un descanso, porque como que igual uno se enoja cuando no te sale. Te sabes como que sí puede salir. Y cuando sales como ¿Qué destacarías del escalado? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Con qué te quedáis de este deporte? A mí lo que más me gusta de la escalada, así como competitiva, siento que la gente es muy motivadora. Se preocupa como de crear esa tensión, de que uno sienta el apoyo de la gente. Es súper divertido eso. También la escalada es muy unida. Siempre, nunca vas a ver a un contrincante como enojado con otro. Siempre están juntos, vamos a estar hablando. Y eso es como bonito. Recapitulemos lo aprendido. Vimos que a Chile aún le falta capacidad para la escalada a nivel competitivo, la que se desarrolla en gimnasios, porque montañas para trepar tenemos de sobra. Pero poco a poco y con mucho esfuerzo se han habilitado espacios de mayor calidad, lo que permite que las nuevas generaciones tengan más oportunidades para experimentar esta disciplina. Una disciplina que aporta los aspectos físicos y psicológicos. Ayuda a ganar fuerza, equilibrio, confianza, perseverancia y empatía. Porque a pesar de ser un deporte individual en el que las metas son personales, el compañerismo resulta ser una clave importantísima, sobre todo para pasarlo bien mientras nos mantenemos activos. Llegamos al final de este capítulo, donde conocimos un deporte de alto impacto, compartimos con campeonas de boulder y nos divertimos como nunca al mismo tiempo que nos ejercitábamos. Así que aventureras y aventureros, si quieren sentir la euforia que te produce suspenderte en un muro, sin importar el nivel que tengas, los invito a practicar boulder.